Hola a todos, les habla Manolo Lama. Qué mejor forma de disfrutar de un partido que contárselo y comentárselo. Paco González. Hola Manolo, qué larga se me ha hecho la semana, pero por fin ha llegado el partidazo que tanto esperábamos. Ahí pueden ver la alineación para este partido del equipo local. Y este equipo que ha optado por jugar con 4 atrás, 3 en el medio y 3 arriba, es decir, lo ve toda la vida. Una táctica muy usada últimamente por los entrenadores, Manolo, está muy equilibrada también. Presten atención a sus pantallas porque les mostramos la alineación del equipo de fuera. Y vemos que este equipo también ha optado González por el 4-3-3. Una táctica muy... Busca el hueco para chutar. Ha despejado con contundencia esa pelota. Fati. La pone en la zona del segundo palo. ¡Y gol! Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio. Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Ha entrado con muchísima fuerza, pero con limpieza. No es penalti. La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral. Fati. Baque. Mullins. Hart. Mahón. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! El balón se va por la línea de banda. Mahón. Está merodeando el área rival en busca de hueco. ¡Tira puerta! Impacta en el contrario. Tendremos saque de esquina. El balón ha salido rechazado de uno de los defensores y se ha perdido por la línea de fondo. Veo peligro en esta contra. Mullins. Menudo pase tan malo. Apretaron en defensa y recuperan el cuero. Pondrán el balón en juego desde la banda, en campo contrario. Fati. ¡Chuta! ¡Claro que sí! Se marcha por mucho. ¡Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear! Ahí se acaba el ataque. Veamos cómo la juegan. La ocasión está ahí. La bola va al área. Nada, al final no encuentra ningún compañero. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Tiene que ir atrás para pedir el balón. Tiene apoyo. Puede marcar, chuta y... ¡Gol, gol, 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 gol! Con este gol dan un golpe encima de la mesa. Se ha puesto la capa de superhéroe y ha salido al rescate de su equipo. Tras este gol vuelven las tablas al marcador, empate a uno. Le arrebatan el balón al rival. Dispone de un momento para pensar la jugada. Balón para el portero.
¡Qué bien buscó el hueco! Tiene opciones de pase. Un corte soberbio. Despeja en el centro para curarse en salud. No consigue apoderarse de la pelota. Marque. Atención, que el pase es robado. El esférico sale por la línea lateral y será saque de banda. Menuda autopista en esa banda. El cuero llega al área. Saque de banda. Mahón. Intercepta el pase. No sé qué quería hacer, pero lo ha hecho. Es falta, Paco. Buscan espacio en el lateral. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Después de tanto toque, el árbitro pita falta libre directo por lo ocurrido. Esta falta está a distancia de... Es el lanzamiento, se ha ido a mi pueblo, a cabra. ¡Qué horror de falta! Ha impactado fatal el balón, Manolo. Buen pase filtrado. ¿Cuánto prolonga el árbitro? Al final vamos a tener 2 minutos más. Esta es borrata, no es borraca. Bueno, así están las cosas y así se las hemos contado. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Centro al área. El centro sale de la zona de peligro. El árbitro señala el final de la primera parte con empate a 1 en el marcador. Reñido. Y el árbitro ordena que dé comienzo la segunda parte. Mullins. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Recuperan el balón, a ver qué hacen ahora con él. Ese centro va al área. Despeja. No logra la diana. Era más fácil meterla que fallarla. De ninguna manera me esperaba yo un partido tan igualado como este, Paco, ¿y tú? Sobre el papel hay tanta desigualdad entre los dos equipos que creía que esto se iba a resolver en un abrir y cerrar de ojos. Y mira. Señala la falta, parece clara. La cuelga al área. El portero detiene el disparo. El balón cambia de dueño. Nichols. Tiene toda la banda a su disposición. Centro con peligro al área. Despeja en el centro para curarse en salud. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Nichols. Qué bien buscó el hueco. Balón al área, a ver a quién le llega. Ahí vemos cómo cambia la posesión. Fati. Nadie le cierra esa banda. Vamos a ver si envía un centro. Y consigue cortar la jugada. Chuta puerta. Ojito, que se pueden poner por delante. En el fútbol el que perdona lo paga. De momento conservan el empate, pero seguro que se van a acordar
de esa ocasión. Fati. Ahí puede haber una oportunidad. No duda ahí. No ha dudado en sacarse la pelota de encima. Fati. Mahón. Hoy están bordando los pases. La pelota cambia de pies. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Y tira. El tiro queda en nada tras el desvío. Fati. Mullins. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! ¡Menudo pase tan malo! Si consigue meter el saque en el área, puede haber una buena ocasión. El pase no le sale como esperaba. A ver quién remata el centro en el área. Una salida muy segura del arquero. Acaba con el peligro. Pelotazo arriba. Barret. ¿Cuánto tenemos de tiempo reglamentario? Se va acercando el momento del pitido final. Ya solo queda el último cuarto de hora de partido y lo que decida añadir el árbitro. Gracias, Antoñito. Otro pase para quitarse el sombrero. Menudo día lleva. Mullins. Juega Bale. Fati. Mullins. Ese centro no genera ningún peligro. Llegamos a los minutos finales del encuentro con empate en el Luminoso. Se lo puede llevar cualquiera. Ese pase al hueco puede hacer daño. Eso tiene que ser saque de esquina. Buen saque, cuero al área. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Mahón, Fati, Bale. Fati. Está en una situación de crear peligro. El estadio entero se cayó, pero al final se vio aliviado por el cruce defensivo. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. Parecía que entraba, pero lo ha evitado. ¡Qué pedazo de parada! Este córner puede ser una oportunidad de oro. Al final nos han puesto los dientes largos para nada. ¿Cuánto queda, Antonio Ruiz? Apenas un minutito. Qué pena para que concluya el tiempo reglamentario. Pocas cosas, vamos a ver ya. Perfecto, dicho queda, Antonio, gracias. Hermano, que no lo veo. ¿Cuánto queda? Vamos a tener dos minutitos más. Tiempo suficiente para ver algún golito. Gracias, Antonio. Ya me contarán las novedades, si es que las hay. Era realmente complicado marcar desde allí y el árbitro da por...